En este video te mostraré todo el proceso que debes hacer para obtener la visa mexicana en Honduras, desde cómo agendar tu cita en la página de la embajada, y también te contaré todos los requisitos que necesitas para presentarte el día de tu cita. Así es, amigos, efectivamente en este video les voy a mostrar todo el proceso que ustedes deben de hacer si quieren sacar la visa mexicana. Mañana tengo la cita a la embajada mexicana que está en San Pedro Sula, aquí en Honduras, y pues un día antes les voy a mostrar las cosas que tienen que hacer. Paso a paso también les voy a explicar cómo obtener la cita para ir a la embajada y todo lo que ustedes deben de saber antes de ir a la embajada se los voy a explicar en este video. Y estoy aquí porque justo enfrente de este parque hay un fotoestudio donde voy a tomarme las fotos, porque sí, uno de los requisitos que pide la embajada mexicana es llevar dos fotografías en dado caso que le den la visa. Entonces la fotografía la van a ocupar, se la den o no se la den la visa, la fotografía las ocupan sí o sí. Entonces lo primero que vamos a hacer en este video, ir a sacarnos la fotografía. Bueno, nos pusimos ya formales aquí para tomarnos la foto. Es recomendable tomarse una foto formal, aunque así como yo andaba una camisa que no tenía ni dibujos ni nada, también puede ser, pero es recomendable ir así un poco formal porque es la foto que vas a poner en tu visa, entonces que vayas un poco formalito. ¿Qué va? Tuve que tomarme una foto instantánea porque me dijeron que de un día para otro no me salía. Entonces esta instantánea tengo que volver como en 20 minutos más o menos y me la van a tener lista. Y pues mientras espero la foto, voy a aprovechar que aquí cerca está mi banco, porque también cuando ustedes vayan a la embajada van a ocupar constancia bancaria, por lo menos una constancia de un banco donde tengan una cuenta de ahorro o donde le pague su empresa, o si tienen de dos bancos pues llévenla, porque es un requisito que también piden. Vean, gente, que al final me dieron la foto ahí en el momento, súper instantánea. Me dijo el señor del fotoestudio: Joel, espérate, te doy la foto. Me dieron como 8 fotografías. La verdad que creo que me veo muy bien en esta foto, como que me luce andar formal. Vean que la gente del fotoestudio me dijo: te vamos a regalar las fotos para apoyarte en tu proyecto. Yo les iba a pagar y me dijeron: no, no, tranquilo, te las regalamos. Así que quiero agradecer a Fotoestudio Chávez aquí de la ciudad del Progreso. Y ahora sí, estoy aquí como a media cuadra del banco, donde necesito sacar un historial de mi cuenta bancaria. Esto se lo piden a ustedes, un historial de los últimos 6 meses, donde se puedan ver todos los movimientos de dinero que entró y ha salido a su cuenta en los últimos 6 meses. Dentro de este folder tengo ya mi constancia bancaria. Quiero decirles que por lo menos en el banco donde yo tengo mi cuenta, me recomendaron que llevase tanto mi constancia bancaria como un historial de los últimos 6 meses. O sea, la constancia, como su nombre lo dice, hace constar que ustedes tienen una cuenta ahí en el banco, mientras que el historial o el estado de cuenta refleja los últimos 6 meses, todos los movimientos que han sucedido en su cuenta, tanto entrada como salida de dinero. Y este no lleva firma ni sello, a diferencia de la constancia que sí lo lleva. Así que con constancia en mano, ahorita me voy a movilizar hasta Intervisa, que es la agencia que me está ayudando con el proceso para sacar mi visa. Entonces ellos me van a entregar la cita, que es otro requisito que ustedes necesitan también llevar a la embajada, la cita en una hoja impresa, y ellos también me van a dar como una charla previa a la entrevista que tendré mañana. Vean, familia, que acabo de llegar aquí a la agencia donde estoy haciendo el trámite para sacar mi visa. La agencia queda aquí en el Progreso Yoro, justo enfrente del Banco de Occidente, que esta es la agencia principal del Banco Occidente. Acá hay una plaza que se llama Cibeles, y dentro de la plaza, en uno de los locales, tenemos Intervisa. Y les quiero contar por qué actualmente, hoy por hoy, considero que la manera mejor para sacar la visa mexicana es hacerlo con una agencia. Bueno, para el que no sepa, esta es mi cuarta vez que voy a una cita a la embajada mexicana. Las primeras dos veces que fui me negaron la visa, y la última vez que fui me la dieron, pero solo por 6 meses, ya se me venció. Entonces ahora que quiero volver a México, tengo que volver a sacar visa, tengo que renovarla, tengo que hacer todo el proceso desde cero. Y las primeras dos veces que me negaron la cita, yo hice el proceso solo. Yo entré a la página del gobierno en México, hice mi cita, hice todo yo solo. Pero esta tercera vez, la vez que me dieron la visa, quise hacerlo yo solo, y me di cuenta que hoy por hoy está muy complicado hacer el proceso solo, más que todo porque en el mes solo hay un día al mes que habilitan la cita, y solo la habilitan por unas cuantas horas. Es decir, que si ustedes quieren hacer el proceso solo, tienen que estar entrando todos los días a la página de la embajada mexicana para estar viendo si hay cita disponible. Y una vez que abren las citas, tienen que estar muy pero muy atentos para poder agarrar un cupo. Mientras que las agencias pues tienen personas que están dedicadas solo a esto, a estar entrando todos los días, a estar cada hora revisando si hay cupos. Entonces, si ustedes son una persona ocupada que no tiene
de tiempo para estar entrando todos los días, cada hora, revisando la página de la embajada mexicana. Lo mejor es hacerlo con una agencia. Además que en las agencias, y en esta precisamente en Intervisa, le hacen como una práctica de lo que va a ser la entrevista que ustedes van a tener en la embajada. Ya estoy aquí en las afueras, así que voy a ingresar. Esta agencia hace trámites y asesorías de todo tipo de visa, pero se especializan en la visa mexicana, la visa americana de los Estados Unidos y también en la visa canadiense. Voy a entrar porque necesito que me den mi cita, como les había dicho antes, y que me den los últimos consejos antes de la cita de mañana. Bueno, vean que estoy aquí ya dentro de la agencia y pues les quiero compartir todos los requisitos que le van a pedir cuando ustedes lleguen a la embajada. El primero es el formulario de la solicitud de la visa, que es este que yo tengo aquí. Piden aquí en la página que lo lleven lleno digitalmente, aunque cuando ustedes llegan a la embajada le van a poner a llenarlo manualmente. También le piden el pasaporte, que esté vigente con por lo menos 6 meses, y además del pasaporte tienen que llevar 2 fotocopias a color de la página principal donde aparece su foto. También las fotografías, que son las que nos tomamos hace unos momentos, esta que está aquí. Además de eso, le piden una constancia de trabajo, preferiblemente que la constancia del trabajo donde ustedes estén tengan por lo menos 1 año de antigüedad. También le piden comprobante de pago de ese trabajo, que demuestre que usted venga un salario de ahí. Le piden también la constancia de cuenta bancaria y los estados de cuenta, le piden ambos. Y si ustedes tienen algunas posesiones, como ser casas, terrenos, vehículos, también es recomendable que lleven esos papeles, porque muy posiblemente se los van a pedir al momento de hacer la entrevista. En mi caso, por ejemplo, que yo no tengo un trabajo directamente con una empresa aquí en Honduras, entonces estamos llevando el comprobante, digamos, de mis redes sociales. Eso me va a servir como un comprobante, valga la redundancia, de que tengo un trabajo. Bueno, y en caso de que también ustedes vayan con un menor de edad a hacer la solicitud de visa, es un trámite un tanto diferente, pero hay una ventaja en este caso, por ejemplo, para sacar la visa mexicana, que la cita para la visa no tiene ningún costo, y que además con una cita pueden ir 2 e inclusive hasta 3 personas, siempre y cuando sean familia. La desventaja es que si le dan la visa solamente se la dan por 6 meses. Bueno, gente, ahora sí, en este folder llevo todos los requisitos que les acabo de mencionar. Ya me voy aquí de Intervisa. Recuerden, estaré dejando aquí en la descripción el contacto y las redes sociales de Intervisa, por si alguno de ustedes quiere hacer algún trámite de visa mexicana, americana, canadiense. Pueden escribir y gustosamente le van a responder y le van a guiar en todo el proceso. Mañana tengo la cita a las 9 de la mañana, pero es recomendable estar ahí 1 hora antes, porque si pasa la hora no lo van a dejar entrar y ustedes van a perder su cita. Entonces me toca madrugar mañana por el tráfico que se arma entre Progreso y San Pedro, porque sí, otra cosa interesante que deben de saber es que en Honduras hay 2 embajadas mexicanas, una en San Pedro Sula y una en Tegucigalpa, y dependiendo en el departamento que ustedes vivan le va a tocar hacer el trámite en la embajada de Tegucigalpa o en la embajada de San Pedro Sula. Por ejemplo, en mi caso, que vivo en Lloro, entonces me queda más cerca ir a San Pedro Sula, y automáticamente el sistema, cuando ustedes hacen la cita en la página oficial, les va a mandar a ir a la embajada de San Pedro Sula. Si ustedes viven, por ejemplo, en Comayagua, los va a mandar a la embajada de Tegucigalpa. Creo que me entienden. Ahora sí, nos vemos mañana. Muy buenos días, familia. Hemos amanecido aquí en la ciudad de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras. Hoy me he levantado muy temprano. De hecho, casi no he dormido mucho. Ando un poco como con sueño. Pero salí de mi casa faltando minutos para las 6 de la mañana. Justo ahorita son las 7:30. Tengo 1 hora y media tratando de llegar aquí al lugar de destino. Hay un tráfico increíble que no se imaginan. Me marca aquí en el mapa que adelante hay choques en esta carretera. Entonces yo quise salir con 3 horas de anticipación porque me imaginé aquí va a haber tráfico, aquí siempre hay tráfico. Son las 7:30, tengo cita a las 9. Mira, familia, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Falta 1 minuto para las 8 y estamos justo ahí enfrente de la embajada mexicana, el consulado que está aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Como les dije, tengo mi cita a las 9, he llegado a las 8. Voy a intentar a ver si me dejan entrar a las 8 o si me dicen de plano que vuelva a las 9. Bueno, lo primero, voy a buscar parqueo y luego intento a ver si me dan entrada a las 8 o si no, espero hasta las 9, como dice mi cita. Algo que deben de saber si vienen a hacer aquí su cita a la embajada de San Pedro y vienen en carro, es que no hay donde estacionar. Yo las otras 3 veces anteriores que había venido a la cita, había venido en bus, entonces no me había dado cuenta de ese problema, que no hay estacionamiento. Aunque allá afuera hay un parqueo, me dijo el guardia que ese parqueo es solo para los trabajadores, las personas que trabajan dentro de la embajada. Entonces hay que dejar el carro como a 1 cuadra más o menos. Ya estacioné, voy a preguntar a ver si me dejan ingresar ahorita. Son las 8:10, me tardé 10 minutos buscando dónde parquear el carro y pues
pues creo que no puedo llevar cámara. Entonces voy a ir. Yo, como he venido antes a hacer el proceso, sé más o menos cómo es. Uno va ahorita a la cita, en mi caso a las 9. Luego ellos se quedan con el pasaporte y le dicen, vuelva a las 2 o 3 de la tarde y le vamos a decir si le damos la visa o no. A diferencia de la visa americana, que le mandan el pasaporte varios días después a su casa, esa no. Si le dan la visa, aquí el mismo día le ponen la visa estampada en el pasaporte. Solo hay que esperar unas cuantas horas. Igual, si se la niegan, tenemos que esperar hasta las 3 de la tarde más o menos. Si nos dicen que sí o no, hay que esperar igual. Por cierto, también un consejo, llevar un lápiz tinta negro, porque le van a poner a llenar algo. Entonces lleven un lápiz tinta negro por cualquier cosa. Bueno, dicho esto, voy a dejar del carro. Me voy a mojar, está lloviendo ya. Los veo en un momentito. A ver, familia, tengo un problema. Acabo de ir allá, a la embajada. Está cerrada la puerta todavía, nos dijeron que abren hasta las 8:30 y lo van a meter por orden de cita. O sea, me toca a mí a las 9. Pero nos dijo el guardia que tenemos que llevar mascarilla. Todos los que vayamos con mascarilla, sin mascarilla no vamos a entrar. Y acabo de venir aquí a una farmacia, pero no tienen mascarilla. Entonces creo que me va a tocar ir a buscar a otra farmacia. A otra cosa, tampoco hay luz. Este día no hay luz, estaban ahí como arreglando la planta, poniéndole gasolina a la planta de la embajada porque no hay luz. Gente, vean que acabo de salir, bueno, hace unos minutos salí de la cita. Como les dije, me dijeron que a las 3 tengo que volver. Estuve ahí como unas 2 horas, más de 2 horas creo, entre hacer todo el trámite porque habían varias personas. Y por alguna razón, las personas que hacen la cita hoy estaban como enojadas. Yo creo que es porque no tenían luz. Mientras me estaban haciendo la cita a mí, justo en ese momento se fue la luz. Entonces la persona que estaba ahí me dijo como que los comprobantes que yo llevaba de trabajo, que no eran válidos. Y son los mismos comprobantes que llevé la última vez que me dieron la cita. O sea, no los mismos exactamente, pero con diferentes meses. Entonces no sé, estoy en duda ahora si me van a dar la visa o no. Me dijeron que vuelva a las 3. Y pues ahorita, como ya casi es hora de almuerzo, vine aquí a un restaurante que se llama Solo México, que está como a 3 cuadras, 5 cuadras más o menos de la embajada. Y dice que los martes no abren. Entonces, bueno, quería comer algo así mexicano ya que estaba cerca. Bueno, ni modo, vamos a ir a buscar algo más para almorzar. Familia, acabo de salir ahorita de la embajada. Ahí está el edificio a mis espaldas. Son las 4 en punto de la tarde. Wow, estoy despierto desde antes de las 5 de la mañana solo para hacer este proceso. Casi 12 horas, 11 horas aproximadamente. Pero gracias a Dios se logró el objetivo del viaje. Fueron, como les digo, casi 11 horas. Nos dieron la visa. Aquí mi pasaporte la tengo, se la voy a mostrar. Claramente la están viendo pixeleada porque hay ahí mucha información mía. Pero esta es la visa, la primera que tenía, que me la dieron el año pasado, se me venció de hecho en junio. Y aquí en esta otra página está la que me acaban de dar ahorita, también me la dieron por 6 meses, se vence en agosto. Eso significa que pronto tendremos videos de México aquí en el canal. Wow, me ha sorprendido que he subido videos desde la última vez que fui a México. He subido videos de otros países y siempre hay personas, siempre hay comentarios que me dicen, Joel, saludos desde México, ¿cuándo vuelves por acá? Y es que sí, México tiene 32 estados y en mi visita solamente pude conocer 5 estados de pasada. Tengo muchos estados que aún no he podido ir. Entonces aprovechemos este video para que me recomienden qué ciudades, qué estados deba visitar. Seguramente haga un viaje de unos 15-20 días. Estaba un poco nervioso porque no estaba seguro si me lo iban a dar, por lo que les comenté antes que me habían dicho que como que los comprobantes que andaba no funcionaban, algo así me dijeron, pero tal vez fue solo como para meterme miedo. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la visa. Recuerden que en la descripción y en el primer comentario de este video estaré dejando el número de teléfono y un enlace donde ustedes pueden reservar su cita con la agencia Intervisa, que es la agencia con la que yo saqué la visa en esta oportunidad. Espero haber dejado claro todas las dudas que ustedes tenían respecto al trámite de visa. Recuerden, la visa es gratis. Esta visa solamente dura 6 meses, luego se vence, pero es gratuita. Pero como les comentaba, mi recomendación es que ustedes lo hagan con un tramitador, porque si lo hacen solo, les va a llevar demasiado tiempo y posiblemente no consigan cita y puede llegar a un punto donde se frustren. Mientras que con un tramitador, con una agencia, en este caso con Intervisa, ellos se encargan de hacerle todo eso y ustedes solo se vienen preparados ya para la cita el día que les corresponda. Y si este video les gustó, recuerden dejar un like y suscribirse a este hermoso canal que es absolutamente gratis. Nos vemos en unos cuantos días con otro tremendo videazo, seguramente de México, seguramente de aquí, de estas tierras catrachas. Será hasta entonces. Chao, chao.